Duro, vamos a la noticia de él. Un viaje a Estados Unidos de grandes empresarios que iban a ir allí, que estuvieron con Rajoy. ¿Que estuvo cómo? Que no fue a Estados Unidos. Sí, fue Peña que fue. Fue después. Estuve en Washington. Sí, no fue pero, en el viaje oficial y fue después. Sí, sí, pero que ese es un... Que tenía excusa para no ir, efectivamente. Que ese es un dato importante. Sí. En llegó el a las 12:30, Cristiano. 12:30 llegó a Madrid la expedición, claro. y se iba a Washington esa misma madrugada. Tardó media hora. Que no fue. Dieron un traje... Al llegar a Madrid, ya, pero, sí. Que, y a la media hora se fue. Por cierto, Cristiano a supo valorar, de aquello y le agradeció al presidente. Que vosotros sabéis que yo soy crítico bien. Con Florentino, no, no, y sin sí, embargo hay críticos que aplaudirle todo con Florentino, que pero hay que aquí lo somos todos, vamos a seguir. Muy importante para él y sus empresas, bien, y sin embargo la... se fue la... con Cristiano. La cuestión, Iñaki, si no estamos de acuerdo en que todos somos críticos con Florentino. Alfredo Duro, vamos allá. Para algunos. Dio pistas suficientes, creo yo, Cristiano Ronaldo, sobre la posibilidad de dejar el Real Madrid y poder volver a Manchester o manejar otra opción. Ayer me pareció especialmente relevante que Jorge Méndez, en la excelente entrevista que se le realizó aquí en el Chiringuito, gracias, obviara ese asunto y diera tres largas cambiadas. Y quiero decir que al margen de aquella historia que en su momento tuvo Cristiano con Mourinho, a él le mosquearon dos cosas. ¿A Cristiano? Dos cosas, quizá tres. Hubo un momento en el que Cristiano no se veía como un referente ni en el vestuario ni con la directiva del club, con el presidente. Hubo un momento en el que a Cristiano le empezó a afectar que no hubiera una defensa concreta por parte del club de la mofa que existía en todos los campos de España, casi en su mayoría, sobre los insultos y sobre la nacionalidad de Cristiano Ronaldo. Y luego hay un momento en el que todo ese cóctel realmente a Cristiano le mosquea del todo. Y es cuando el Real Madrid hace pública la estrategia sobre el fichaje de Neymar. Ahí es cuando realmente Cristiano Ronaldo empieza a plantearse dudas, pero de verdad, ahí dudas ese reales momento, ojo, en ese momento. Ojo, 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 ojo. Exclusiva. Vale, en ese momento tiene dudas. Cuando Neymar, la posibilidad de Neymar de ir a Madrid, a Cristiano, no le gusta. Venga. Hay un momento en el que él, bueno, asume una serie de circunstancias y él las habla con su entorno. Y cierta gente del vestuario le da explicaciones y en el club, bueno, pues le intentan consolar. Y se puede consolar un tipo cuando escucha permanentemente ese portugués hijo puta es, y cuando ve que en el club, bueno, no acaban de hacer bandera, no acaba de ser referente ni dentro del club, ni en el vestuario, ni tampoco en el Bernabéu recibe cariño. Hay un día en un partido contra el Bayern Múnich que escucha silbidos y eso realmente le deja muy confuso. Y toda esa situación confluye cuando justamente ese verano el Real Madrid plantea toda la estrategia mediática sobre el fichaje de Neymar. Ahí Cristiano entiende que el Real Madrid es posible que le esté buscando un sustituto. Alguien le dice, Neymar es un chico joven, Neymar es el futuro, y al mismo tiempo Cristiano conoce algunas de las opiniones que se empiezan a vertir sobre él en el Bernabéu, en la zona noble, hablando de ¿para qué vamos a renovarle? No hay prisa. Cuando acabe su contrato, tendrá 29 años. Lo que contamos, potencia, velocidad, físico, eso empezará a ser menos relevante. Cristiano, ahí estamos, conoce aquello y empieza a tener muchas dudas. Pero lo que realmente... Me hacen preguntas cuando acabe duro, ¿eh? Es lo vale, de atentos todos.